Hola, brother, ¿qué tal? ¿Chelita? Vamos. Una IPA. Oye, man. Salud. Qué chévere que estés por acá. Justo en unos días es nuestro aniversario y sería la voz que pueda hacernos una torta achoradaza que refleje todo lo que es Barbarian. No se preocupen de nada, yo me encargo. Salud. Hola, ¿qué tal, amigos? Yo Lab, soy Víctor Tarazón. Este es el episodio 6 de nuestro canal de YouTube y hoy vamos a hacer una super torta para nuestros amigos de Barbarian con forma de chop bárbaro chelero. ¡Vamos! Y para el sabor y relleno de esta torta vamos a necesitar lo siguiente: 3 tortas de 25, 20 y 15 de chocolate Barbarian, almíbar de cerveza Chasqui Porte Barbarian, buttercream de cerveza Chasqui Porte Barbarian y ganache de chocolate bitter al 3x1. Si quieren aprender a hacer estas recetas de torta, almíbar y buttercream, lo único que tienen que hacer es seguir el link que le vamos a poner en la descripción del video abajo, que los va a llevar a otro video con el procedimiento completo. Además, vamos a necesitar una estructura que va a ser en base a una madera de MDF 5 milímetros con una brida con dos tornillos asegurando un tubo de PVC de 3 cuartos de 32 centímetros de alto aproximadamente, que hemos cubierto con cinta para que no esté en contacto con la torta. Entonces lo primero que voy a hacer es cortar mis tortas en capas para que luego las vaya insertando una por una dentro del tubito este, de la estructura que hemos hecho. Y les voy a poner el relleno. Primero les voy a colocar, les voy a tallar y luego les voy a rellenar. Ya la cubrimos toda, la rellenamos, la cubrimos con ganache y lo que vamos a hacer es alisarla, vamos a hacer un truquito. Este es un alisador de plástico, que es como para alisar cemento, pero para tortas. Y lo que vamos a hacer es colocarlo un poquito inclinado, porque es como un chop, como un vaso. Y vamos a girar sobre una mesa giratoria la torta y dejar el alisador en un solo sitio para que nos vaya a ir alisando la torta de a poquito. Es inclinadito, no es un barril recto, es inclinado, como una maceta alta. Ya cubrí toda la torta, ya parece un chop, ya la hemos alisado con ganache. Arriba no me preocupo mucho porque quede perfecto, porque le vamos a poner espuma, entonces no se va a ver recto y para eso nos ha sobrado este espacio o esta parte del tubo de PVC que hemos forrado para que no tenga contacto con la torta. Lo que vamos a hacer ahora es trabajar en fondant y decorar. Vamos a colocarle tablones de madera que vamos a quemar un poquito y le vamos a poner unas frases. Y luego ya le pondremos el piso también con fondant como si fuera un tronco cortado. Así que vamos a trabajar en fondant. Lo que tenemos que hacer ahora es estirar el fondant marrón claro, delgado, de más o menos medio centímetro de grosor, y lo vamos a cortar en tiras de aproximadamente 30 por 4, 30 centímetros por 4 centímetros para generar los tablones que luego vamos a rayar con estecas. Esto es un proceso simple que asemeja a la madera y lo vamos a pintar para que se vea un poquito más realista. We'll be right back.
Ya forré toda la torta con los tablones de madera, forré la base también, he rayado, le he dado este efecto de madera, de tablones y de tronco cortado a la base. Lo que me toca ahora hacer es con el aerógrafo y un poquito de colorantes líquidos, el imar marrón y amarillo, una mezcla de ambos, es darle un poquito de profundidad, de sombras con el aerógrafo. Así que vamos a darle un poquito de sombras y esto continúa. Ok, ya que está pintada la base, lo que vamos a hacer ahora es estirar un poco de fondant negro el imar, y lo que vamos a hacer es tomar la imagen del logo de Barbarian del Bárbaro, lo vamos a trazar sobre el papel con el fondant abajo para luego cortar con el bisturí y sacar todas las partecitas del logo y pegarlos en el front de la torta. Vamos a hacer eso. Ya que puse las tiras con el color metálico, es una mezcla de nácar metálico con alcohol, pisco, vodka. Lo hemos pinceleado nada más. Ahora lo que tengo que hacer es colocar esta asa que he hecho de puro fondant. Simplemente le he dado la forma, un pedazo de fondant con bastante goma trabacando para que endurezca. Le he puesto una varilla por aquí y la voy a introducir en la torta. Esto también lo vamos a pintar de plateado, así que vamos a hacer eso ahorita. Esto ya está todo pintado, ya le pusimos el logo, ya le pusimos el asa y todo lo demás. Ahora vamos a ponerle un poco de espuma con solo fondant blanco amasado de limar y lo vamos a poner por aquí. Vamos a hacerlo. Bien, y así terminamos nuestra super torta de Barbarian. Es un chop cervecero vikingo, listo para comer, listo para tomar. Así que vamos a llevarlo porque estamos tarde. Nos vemos, chao.